Y no porque Lima tenga la oportunidad de albergar los Juegos Panamericanos de 2027, sino porque tenemos la oportunidad de darle al deportista una experiencia única, donde la promesa está en que los protagonistas seremos nosotros. Quizás se pregunten por qué soy yo el que está aquí parado, teniendo en cuenta que Perú tiene medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos. Y es justamente por eso, porque el compromiso de Lima es con el atleta, no con una medalla. Aquí están sus amigos, y aquí está una opción que asegura unos juegos extraordinarios. Corazón de 33 millones de la patria late por América. Hoy, presidentes y secretarios generales de toda América y sus respectivos comités olímpicos, les digo que empeño mi palabra en que Lima 2027 será unos Juegos Extraordinarios si así ustedes nos confían su apoyo. Y con las palabras de la Presidenta de la República del Perú, más de 33 millones de peruanos están fielmente comprometidos con este objetivo en favor de América. Queridos amigos, desde lo profundo de mi corazón, con la confianza de la experiencia y con la seguridad de respaldo de toda la patria, hoy les digo que en Lima 2027 ganamos todos. Muchas gracias. 5 segundos, cierre de tiempo de votación. I now declare the vote closed. Declaro el tiempo de votación cerrado. Antes de entregar los resultados, quiero agradecer a las dos ciudades, a los dos países, por el tremendo compromiso que han tenido con los Juegos Panamericanos y con Panamsport. Con una votación de 28 votos, la sede de los próximos Juegos Panamericanos es... Lima, Perú. Vamos a esperar unos minutos para pedirle a la ciudad sede de los Juegos del 2027 que haga uso de la palabra.
antes del cierre de nuestra Asamblea General. Pedimos, por favor, que la delegación de Lima haga uso de la palabra. Renzo. ¿Está prendido? Sí. Con su venia, señor presidente Nevenilic. Con la venia de todos los presentes, es la gratitud más profunda que en este momento puedo sentir a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias a cada uno de los comités olímpicos de América. Muchísimas gracias, por supuesto, a la señora presidenta de la República del Perú, doctora Dina Boluarte, señor primer ministro, señora ministra de Educación, señor alcalde de Lima, Eduardo, Carlos Neuhaus para los conocedores, a todo el Team Perú, al legado. Creo que son pocos los momentos en los cuales un país tiene tan alta ocasión en su historia para ponerse ante los ojos del mundo todas sus capacidades. Y hoy América nos ha permitido y confiado hacerlo por segunda vez en nuestra historia. Pierre de Coubertin decía que tenemos la obligación de dejar el testigo más adelante donde lo recibimos. Y ese es el compromiso que asumí con ustedes como país, como presidente del Comité Olímpico Peruano. En Lima 2027 ganamos todos. Hoy gana América. Un especial agradecimiento por una extraordinaria campaña a mis hermanos del Comité Olímpico de Paraguay. Demostraron que la competencia siempre tiene que ser con amistad, respeto y excelencia. Finalmente, un mensaje al Perú. Siéntase profundamente orgullosos, queridos hermanos, porque hoy volvimos a estar a la altura de más de 5.000 años de gloria y de tradición. Infinitas gracias. Que viva el Perú. Muchas gracias. Y siendo las 12 del día, damos por clausurada este 12 de marzo nuestra Asamblea General Extraordinaria de Panamá Sports. Muchas gracias a todos por estar conectados, muy amables. Que tengan un buen día. Ha finalizado entonces la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sport, aquí en Miami, también de forma virtual para todos los comités olímpicos nacionales. Y ha resultado ganadora la ciudad de Lima, Perú. Y aquí estamos viendo a los ganadores, al primer ministro, al alcalde de Lima, a Renzo Manjarre, del Comité Olímpico. ¿Qué sentiste? ¿Por qué saltaste tanto? ¿Por qué gritaste esa euforia, ¿no? Yo lo que sentí es que estábamos compitiendo, ¿no? Y es siempre así. Aunque estábamos en un campeonato panamericano y cuando se saca esa tarjetita de cuatro letras, sabíamos que era la medalla de oro, ¿no? El festejo fue genuino. Y lo que ya tenemos es ese maravilloso legado que quedó de los Juegos Panamericanos del 2019 a nivel de infraestructura. Y otro legado, que es el que me gustaría poner en valor y que se entienda, que es el capital humano. El capital humano, las personas que permanecen trabajando dentro del sistema de legado, profesionales de primera línea, que estarían listos para asumir cualquier otro rol deportivo en el Perú, por supuesto.
y que además van a garantizar que la mayoría de trabajadores dentro de los próximos Juegos Panamericanos liderando las unidades ejecutoras van a estar también peruanos. Y eso es un motivo de orgullo. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir articulando con transparencia. La próxima semana, en dos semanas, ya tenemos reunión programada con el Contralor de la República para que la Contraloría en estos Juegos Panamericanos acompañe de manera activa y colabore con la transparencia de los procesos de contratación dentro de los mecanismos que se vayan a establecer. Si son gobierno a gobierno, si son ley ordinaria de la ley de contrataciones del Estado, sea cual sea, siempre con transparencia para que nada manche nuestros pagos. Muchísimas gracias. Carlos, a través tuyo quisiera agradecer al equipo de Ligado. Creo que sin este binomio, sin este match tan importante que hemos podido generar entre nuestras instituciones, el dinamismo que exigía, la rapidez que exigía organizar una visita de la Comisión de Inspección de Panama Sports, 4 días, 3 días tal vez, no hubiera sido posible. Visitar tantas sedes tampoco hubiera sido posible. La Federación Deportiva Paraná de Básquet ya está en comunicaciones finales con la Federación Internacional de Básquet, con FIBA, para terminar de adecuar el estatuto de la Federación Nacional conforme a la normativa de FIBA. Esto implica que se está continuando con un proceso según las normas de FIBA para la reactivación del básquet nacional. Por lo tanto, esperamos que para Ayacucho 2024, Ayacucho Lima 2025 y para Lima 2027 vuelva el básquet peruano. Era algo muy importante. Yo conversé en el momento con Renzo Mayarín, nuestro presidente, y me preguntó qué era lo que más buscaba yo en la vida. Y le conté que eso era mi legado, qué le dejaba yo a mi familia y qué le dejaba yo al país, no solamente como capitán de la selección de voleibol, sino en temas sociales. Y le agradecí justamente ayer porque dije, creo que nunca había hecho algo tan importante como lo que hicimos ayer. Gracias.